Hello, Héctor. Good evening. Can you hear me? I feel fine. Thank you. Algo de ruido de ese micrófono. ¿Verdad? Ahora no. Ahora no. Hola. Hola. Ahí está nítido. Algo lo estaba afectando. El viento. ¿Y a mí me escuchas bien? Sí, se le escucha bien. Ok. Ya listo, ya esperando. La semana pasada. ¿Qué tal de vacaciones? Bien, digamos que bien. Yo todavía sigo en vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, a mí anuales me las dan. Son anuales. Ah. Son cada 15 días, son los 15 días de que ya no las dan. O sea, sí nos dan días, pero no así, semanas. Así que son anualizadas, ya están programadas por calendario. Todo lo demás. Así que me vencen como el 18 de agosto. Pero te incluyen los días del feriado de agosto. No, ya van ahí normales. Yo creo que a mí no me tocaban en agosto, pero como se equivocaron ahí, me las pasaron en agosto, ¿no? Porque a mí en julio me toca. Ese fue el problema. Y como por lo general las trabajamos. Sí. Pero como hoy no se puede, no dejaron ellos, ¿no? Porque el trabajo siempre hay, pero están algo así que en recesión, dicen ellos, pero es mentira. Es mentira. No, es que nosotros vemos los volúmenes que entran. Entonces sigue siendo lo mismo, la misma cantidad que entra. Tienen el mismo volumen de carga, o sea, no pierden nada ahí. Pero bueno. Ni modo, trato de descansar obligado. Ya no se puede hacer nada. Sí, ya. Hey William, how are you? Creo que no lo oí. Hay que encender el micrófono. Roberto, good evening. Good evening. Francisco, good evening. Buenas noches. Okay. Alvin. How are you? Okay, vamos a ver. Me extrañaron los elotes locos, los churros españoles. Algo le hace interferencia ahí, William. Quizás la refri. Rafael, good evening. Hola, ¿me escucho?
¿Quién fue? ¿Quién fue? Hola, hola. Hola, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz noche. Gracias, gracias. Good evening, Delmi. Good evening, teacher. Mire, Delmi, ¿y usted por qué tiene dos cuentas ahí en la plataforma? ¿Dos cuentas? Sí. Yo solo tengo una. Pero ahí en el registro de notas me aparecen dos. Hay una que usted va llenando, pero la otra... No sé por qué aparece. Ah, lo que pasa es que tuve problemas con el correo. Me pusieron mal el primero. Quizás no me le dieron de baja. Y después yo lo reporté. Y ya me lo pusieron. Ah, ok, ok. Se le congeló. ¿Cómo está por ahí? ¿No ha llovido donde ustedes? ¿Sí? Sí, no se ve. Venga, pero llueve y no se ve el calor. Yo siento calor todavía. No sé. Acá sí ha estado cayendo una gran tormenta. ¿Así? La zona de Santa Tecla. También unos compañeros de trabajo de mexicanos me comentaron que les había caído una gran tormenta y hasta... botó unos cables de luz, se quedaron sin luz un buen rato ahí en la colonia. Tengamos el trago esta noche por aquí. Y ahí llovió temprano, hubo un cortón de energía, pero fue breve. Ya no. Ok, well. Let's get it started. Vamos a arrancar. Good evening. Good evening. Ahora sí, a ver qué era la refri. Quizás, ¿verdad? Sí, ahora estoy desde el celular, o sea que lo voy a ver chiquitos. Ah. Bueno, pero lo importante es estar aquí ahorita. Ok, no, entonces es la cómpula que estaba ahí. Sí, quizá está, no sé qué problema. Bueno, un solo caballero tenemos. ¡Ey, se fue Delmi! Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, por acá, volviendo. Contento de verlo otra vez. Verlos a todos por ahí. Ok. Francis ya no va a estar con nosotros. Pues. Pues parece que no, miren. No sé ahí qué pasó con ella. Ok, let's see. Okay, I want to show you these tongue twisters. These tongue twisters. But I want to focus just on one. Easy one. Okay, this. Can you read this? Look at this. It says, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, it's very simple. It says, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Scream, ice cream, ice creams, yeah. Yeah. Scream, ice cream. Yeah, scream. What is a scream? Gritamos? Gritar. Okay. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
ice cream. Okay, repeat after me, please. Ice cream. Ice cream. You scream. You scream. We all scream for ice cream. We all scream. Ice cream. Ice cream. Okay, good. One more time. Ice cream, you scream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. We all scream for ice cream. Okay. Now, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, no me digan scream, ¿verdad? Creo que eso ya se lo había mencionado. Que a veces tendremos a poner una E antes de esta S. Okay. Agarren la bola. I scream. No. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Quiero darle una mordida a la tostada. Ya me canse. Ok. ¿Quién no quiere decir? Solito y lo más rápido que pueda. One volunteer. Only one. We are scream for ice cream. Okay, ¿quién fue? ¿Quién fue? Wilfredo. Okay, Wilfredo. Y después William, que está levantando la mano. Okay, Wilfredo, una vez más, pero sí. Corridito, lo más rápido que puedas. Ya pasó con Jorge Daniel. Ice cream, you scream. We are scream for ice cream. Okay, good. William? Ice cream. Your scream. We all scream for ice cream. Okay, good. Good. Remember, Lito, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay. William, pase la pelota. Okay. Veamos, Héctor. Okay. Héctor. Ice cream, you ice cream, we all cream for ice cream. Ah, aquí me metiste un I, que no va. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. One more time, Héctor. Ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Okay, good. Pass the ball, Victor. Melvin. Okay, Melvin. What, Nikki? Melvin. Ice cream. You scream. Muy despacio, Melvin. You can do it faster. ¿Qué pasa con tu micrófono? No te escuchamos muy bien. Ok, pass the ball. Mira mi puntería más preciosa. Francis, hey Francis, hello. Welcome. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream. Muy bien, one more. Uno más. Alguien más, Francis again. Glenda. Glenda. Okay. Okay, Glenda. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, very good, very good. So please practice, practice at home. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Sí, rapidito. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Okay, I'll see you in the practice. Okay, very good, very good. Well, to continue tonight, let me go to the book where I want to study something here. We start tonight, unit two. Yeah, unit two. Okay. Okay. In this unit, we're going to learn to describe your job position and the activities that you perform every day at work. Okay? You are going to describe your job position and the activities that you perform every day at work. Okay? So if I ask you, three activities that you do at work every day. Three activities that you do at work every day. Okay? Write in your notebooks three activities you do at work every day. So in my case, if I make a list of activities I do at work, I would say I prepare my lesson plan. That's one activity. I teach English from 8 to 10 p.m. Okay, I upload the video friends to YouTube. Okay, these are three activities I have to do at work. Okay, I prepare my lesson plan. I teach English from 8 to 10 p.m. I upload the video conference to YouTube. That's me. So I want you, I'm gonna give you 3 minutes. Write the activities you do at work every day. Okay? Right, please.
Okay, now I'm going to send you to small groups. And I want you to talk about those activities. Okay? So at work, I prepare my lesson plan. At work, I upload the video conference to YouTube. Okay, so in groups, talk about your activities, please. Let me send you to small groups and 5 minutes, talk. Hello, teacher. Hey, hello. Ahorita están en los en grupos. Te voy a mandar a un grupo y ahí que te digan qué es lo que están haciendo. Okay, okay. Okay, gracias. Igual Karen. Okay, teacher. Hola. Hola, William. ¿Qué pasó? Sí, me sacó el internet de la página. Ya ni vi con quiénes me tocaba. Bueno, ahorita lo envío. Gracias. A algún grupo.
Okay, welcome back. Okay, what about you, Roberto? What do you do at work? At work, I gave the daily report to my coworkers. Okay, good. Can you ask to Hector, Roberto, what do you do at work is the question. Hector, what do you do at work? Thank you. I review the report, the border report. I check the role and GPS of the dispatch equipment. Okay, interesting. Good. Now you please ask Delmi, Hector. What do you do at work? Tell me, what do you do at work? Your microphone, tell me. Hola, hola, we see. Yes. Okay. I send emails with requirements to customers. I call many customers at work. I check information about customer requests. Hey, very good. Now, please ask Melvin, what do you do at work? What do you do at work, Melvin? I check the data center. I check my health desk. I resolve incidents. Okay, good. Please, Melvin, ask Rafael. Rafael, what do you do at the work? Hello. I do a checklist of cases to resolve. I must resolve cases and problems from my clients. And I do a report of resolved cases. Okay. Of my clients. Okay, very good, very good. Rafael, ask Francisco, what do you do at work? Hello, Francisco. What do you do at your work? Microphone. No pude captar lo que era lo, cómo íbamos a hacer. Igual no pude hacerlo. Ok, no hay problema. Pero así, ¿qué haces en tu trabajo? Pues, mi especialidad es la electricidad, pero en la empresa, pues, tenemos que colaborar. Es una empresa de trasladar químicos. O sea, hay que envasar, empacar, revisar. Ok. Entonces, uh-huh. Eso es lo que quiero que lo hagas siempre, ¿no? Después lo puedes hacer. Escribas las actividades que tú haces en tu trabajo. En el trabajo. Okay, very good. Now, let's go to our book. And you're going to see some vocabulary here. Okay. Let me enhance this. Okay, we have here six different positions in a company. Look at this vocabulary about positions in a company. Yeah,
bookkeeper, bookkeeper, human resource specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, software engineer. Okay, repeat after me, please. Bookkeeper. 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 Human resource specialist. 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 No me digan specialist. No. Specialist. 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 Okay. Specialist. No, oiganse bien, se oye. Esa no, no es specialist. Tienen que empezar specialist. Specialist. Escúchense, escúchense. Ok. Insurance agent. Repeat. Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Okay. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Software engineer. Software engineer. Software engineer. Software engineer. Okay, good. Now, we have here six activities. You must match. Deben de emparejar, ¿verdad? The activities with the position. Okay? For example, veamos esta actividad. Dice, keep track of the financial accounts of companies. Keep track of the financial accounts of companies. Letter B. Okay. Letter B. Financial analyst. Yes. What do you think? ¿Todos están de acuerdo que es el financial analyst? ¿El que hace esto? What is keep track? Perdón. Cuida, creo que es cuida las finanzas. Las cuentas financieras de la compañía. Lleva, track es como llevar la pista, llevar el registro, llevar seguimiento. Llevar seguimiento, ok. Of the financial account. Financial analyst. Financial analyst? Yeah. Analyst of insurance. Terrorist. Bookkeeper. Resource specialist. Bookkeeper. Who is bookkeeper? Financial analyst. Ah. Insurance. ¿Quién lleva el registro de las cuentas financieras de una compañía? No, el bookkeeper, que sería como el tenedor de libros. Exacto. Lo que pasa el, el archivador. Ya no usamos ese término, ¿verdad? El tenedor de libros. Eres el bookkeeper, que lleva los libros. Ah, sí, como el contable. El contable, el contador, exacto.
Entonces, acá, de hecho, sería... Okay. Los voy a enviar de nuevo a los grupos una captura de pantalla si no han entrado a la plataforma ahorita para ver el libro. Tomen la captura de pantalla y los voy a mandar a los grupos para que resuelvan los demás. ¿Listos? No voy a dar opinión. Voy a dar para mi pan. No voy a dar opinión. Porque me mataste conduciendo, Barco. Me mataste conduciendo. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tomaron la captura? Sí, ya. Los grupos de nuevo para que lo resuelvan. Y ahí luego volvemos. No conoce las regulaciones y solventa con el gerente de empleo. Claro, sí. Ok. Entren a los grupos, por favor. Pero sería la E. Para evitar riesgo, ¿no? La B. Y no se sure happen. ¿Cuál? La 2 sería la. La E. La E. La E. Sí, por descarte. Martín Marín. ¿Cómo vamos?
Pues finalizado. En teoría ya estaba. Bueno, okay. Nos vemos later. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Por la 3, teacher. Apenas en la 3. Bueno, no problem. Tranquilo. Ok. Teacher, ¿qué es insurance agent? Insurance. La Centroamericana is an insurance company. CISA is an insurance company. Mm-hmm. Ah, okay. Yeah? Yes. What is insurance? Okay. ¿Qué es entonces? I don't understand. Oh? Do you know that company, La Centroamericana? Suiza? Mm-hmm. Hace Suiza? Mm-hmm. Yes, okay. I know. Okay, ¿compañías de qué son? Aseguradoras. De seguros. Insurance. 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 Yeah. Okay. 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 See you later. Okay. Okay. La uno. Yes. Ah, keep track para of the leerlo, final. Corre. Ajá. Ah, keep track of the final accounting of companies. Ah, pero el este se le he corrido con el keep de la 1. No, because it's the describe about profession. Okay. When you say about who person made the action. Any question? No. Okay. No. Rick. Rick. Yo. Dígame. Este, para pronunciar es la A, sería la 1, ¿verdad? Entonces, se pondría la respuesta que es bookkeeper. 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 Y va seguido keep. Sí. Track. Así. Bookkeeper. Yeah, keeps track. Eso es lo que hace un bookkeeper. Aunque también puede quedar al final, ¿va? Porque es como una descripción, ¿va? Como preguntándole a uno que, quién es. No. No. Ok. Mm-hmm. Ok. Uh-huh. Oh, no question. No, okay. See you later. See you later. Hello. ¿Cómo van? Bien, ya lo desciframos. Ah, bueno, perfecto. Any question? ¿Cómo se pronuncia la número 3, que dice no the police? ¿Cuál es el número 3? No the policies. Policies. Policies and regulations involved in the management of employees. Okay. That's the pronunciation. Okay, see you later. Las leemos entonces. Yeah, practice.
La C. En la 3. Human resource special. Specialist. Now the policy and regulation involved in the management of employees. Mm-hmm. Sí. Sí, sería la C. Literal C. Sí. Mm-hmm. En la 3. En la 4. Sería digital marketing manager. Sí. Digital marketing manager. Y en la 5, que es help people and company engage financial loss and manage rich sería la E. Ajá, insure agent. Insure. Okay. Any question, people? Agent. Yes. Finish. Very good. See you later. Okay, now let's check your work. So, okay, here it is. Okay, number one says, keep track of the financial accounts of companies. Dijimos que ese era el bookkeeper. Bookkeeper. Okay. Bookkeeper. Number two. Help people and businesses manage their finances. Help people and businesses manage their finances. Who's that? Finalist and analyst. Okay. Financial analyst. Yes. Number three. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Human resource specialist. Yes.
Human resource specialist. Perfect. Four. Create and advertise the company over the social media. Digital marketing manager. Perfect. Digital marketing manager. Yes. Number five. Help people and companies against financial loss and manage risks. Insurance agent. And six, designed and develop different softwares. Software engineer. Okay. Very good. Very good. Any question with this activity? No. Okay, remember to practice pronunciation. You can watch the video, okay, in YouTube or in the platform to practice pronunciation. Okay. Go to the conference, vayan al video en la plataforma, ¿verdad? Que ya el día siguiente está subido y ahí you can listen and practice. Okay. Okay, let's continue now. We have another activity. I want you to... Vamos a hacer así. I'm going to... split you again in small groups. Voy a volver a dividir en grupos mínimo de cuatro. Ah, y ahí van a completar este cuadrito con información suya y de sus compañeros. Por ejemplo, lo tendrían que llenar así. Les voy a dar un ejemplo. Name, vamos a poner name, Saúl Montoya. Imagínense que yo soy un compañero de la clase. Job position, English teacher. Sí, antes, o sea, antes podía, yo no. Puesto, o job position, English teacher. Okay. Other tasks, sus tareas, sus tasks son tareas o responsibilities. Okay. Prepare lesson plan. For the class. For him. Okay. Eso van a hacer con diferentes compañeros. Le pregunta primero el de ustedes, ¿verdad? Number one, ahí llenan. With your information. Your name. Soy yo. Esto ya es pelea de camper. Your job position and your tasks. Then you ask another a classmate. Okay, Roberto, your name. Okay, Roberto, job position, que se yo, accountant, me dice Roberto. Tasks, sus tareas, okay, y ahí le ponen, ¿verdad? Write, por ejemplo, write checks. Okay.
for the suppliers. Proveedores, qué sé yo. Ok. De su compañero que van a estar en el grupo, me van a llenar esta información. ¿Claro lo que van a hacer? Sí. Yes. Vale. Yes. Entonces, tomen la captura del cuadrito. Tomen la captura del cuadrito, que es lo que van a llenar. Todo con pistolita. ¿Ok? Y vamos a los grupos de nuevo. Ok, y no practice your English, ok? No le digan, ¿tu nombre? No. Practice in English. Ok, what's your name? My name is Saúl Montoya. Your job position. What is your job position? Pueden preguntar. Oh, I am electrician. Okay. What do you do at work? ¿Recuerdan hacer la pregunta que hacíamos, verdad? What do you do at work? Oh, I prepare this, I... Lo que ustedes hacen, ¿no? Una actividad. Vaya, pasa uno. Pero antes de mandarlos, ya le tomaron la captura, ¿verdad? Yes. Antes de mandarlos es la hora de la asistencia. La primera asistencia, ¿ok? Entonces, remember, here, ¿verdad? Fuerte y claro para escucharles. Que se escuche en la grabación, se responde. Ok, William. Here. Amarildo Arevalo. Ok, here, good. Ángela Patricia Rivas. Francisco Javier Calderón. Tiene micrófono. Ok. Parte de la tarea, que se escuche, que quede grabado. Wilfredo Vicente. Ok. Max Fausto Góchez. Ahí no ha entrado. Francisca Delmira Guillén. Here. Vladimir Arturo Carrillo. Here. Good. Luis Ernesto Montano. Luis Ernesto Montano. No está. Edgar Ricardo Rivas. Ok. Rafael Antonio Santos. Present. Good. Julio César Pérez. Oh, Julio César tuvo problemas en una carretera. Roberto Alexander Sánchez. Here. Karen Stephanie Flores. Here. Good. José Jacinto Rafael. Here. Yes. Arlene Vanessa García. No entró. Melvin Gilberto Pérez. Here. Yes. Glenda Ligia Corena. Here. Acuérdense. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Yes. Ahí quiero distraer. Héctor Eduardo López. Present. Present. Es la manera más efectiva de Delmi Beatriz tiempo. Vázquez. Here. Here. Perfect. Okay. Okay.
Ahora sí, van a los grupos a hacer el trabajito. Okay. See you in 5 minutes. Héctor Varela. Héctor Varela. O López. 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 Okay. What is your job position? Traffic coordinator. I am traffic coordinator. What? I am traffic coordinator. My position is traffic coordinator. Okay. Where do you do a work, Hector? I review the border report. Review? The border report. Border report. Before I check the route. Mm-hmm. On the GPS of the dispatch women. Pero, ajá, what do you? Es en la pregunta de la tres. What do you do at work? What do you do at work? Esa es la pregunta de la tres. Sí. Yes.
Bueno, le voy a preguntar a Melvin, o sea, por su otro nombre. What is your name? Hola. Melvin. Oh, sorry, sorry. Melvin. Yeah. What is your job position? Yeah. Sí, gracias. Vaya, vamos, Rafael, ¿verdad? Sí. What is your job position? Hello, my job position is IT support. IT support. My tasks are do a checklist from different problems and cases of my clients, and my job is resolve these problems and these cases. Son cuatro. Cuatro. Solo somos tres aquí. Al teacher vamos a poner. Problem. ¿Ya terminaron? Sí, los tres. Yeah. Yes. Okay. Good. See you later. Sí, yo me voy a perder, profesor. Amor, ¿por qué fallan esas cosas? Ahí lo estoy escribiendo, creo. No, todavía no. Bien, escribió algo en un cuaderno ahí. Solo lo puso a la pantalla, no sé de qué. Hey, Wilfredo, ¿hablaste con la gente del... Te hablaron, mejor dicho, me dijeron que te iban a llamar. Sí, me hablaron, pero igual fue igual que la vez pasada, que en horas laborales y no tenía el teléfono a la mano. ¿Qué dice? Le escribí porque le mandé un correo diciéndoles la hora en la que tenía libres y no se ve. Igual cuando marqué no me contestaron. Oh. Escribe en el chat, William. Sí, así lo he hecho. Estoy diciéndole a William que escribe en el chat. Ay, sí. Okay. Ya le pusimos, pero no oye tampoco. Pues escríbanle. También ya le escribimos, si no nos hace caso. Ay, les está pasando la copia. pero tenés que insistir en eso, Wilfredo. Sí. ¿Viste? De hecho, ahora hice un nuevo correo y se lo envié. Vaya. Ok. Así funciona. Ok, sí. See you later. Bye, teacher. Okay.
Okay, welcome back. Bien. Now, I have a listening here, an activity. No, no puedo ver nada ni escuchar nada, teacher. No, todavía no. Tranquila, tranquila. Take it easy. Okay, let me share the screen with you. Claudia. My alias to be a winner. Chat les escribió William a los que estaban en su grupo. Okay. Now we have this activity. This is a listening activity. Okay. Se los voy a poner la primera vez de corrido. Escúchenlo nada más. Ahorita no escriban nada. Ven el lapicero abajo, ¿verdad? No escriban nada. Solo concéntrense en escuchar. ¿Ya? En captar todo lo que puedan. No tomen apuntes ni nada, ni estén leyendo ni nada. Concéntrense en escuchar. Luego lo vamos a volver a poner y les voy a explicar lo que debemos hacer con cada actividad. Ok. Vamos a silenciar sus micrófonos un momento. Listen. Number one, he really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number two, my father teaches math at a university in our hometown. Number three, I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. Number five, the man will explain all of the historical sites on your trip. Number six, Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number seven, he'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Number eight, the woman took my order, but the food hasn't come yet. Number nine, the man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number 10,
My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Bien, ahora vamos a ver. We have this man is talking about 8 people, okay, and their jobs and their activities, okay? For example, vamos a ver, voy a poner un, vamos a hacer el primero. ¿Pueden ver? Dice, he really enjoys at the, lo que tienen que averiguar aquí es the occupation, ¿ok? Aquí no se trata de llenar estos espacios, no. Se trata de the occupation, de acuerdo a la activity, according to the activity, what is the occupation? Okay, for number one, he's a chef, he's a host, he's a bank teller. Vamos a escuchar de nuevo. Number one. Number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. So, he's a chef? Chef. It's a chef. Okay, number one is a chef. Yes. Okay. Y así. Vamos a probar algo. Voy a poner el link ahí en el chat. Es el mismo. Chat. Okay. Ahí está el enlace. Entren al enlace, por favor. Si ustedes entran al enlace, se les va a abrir la página en la que estamos trabajando. Díganme si la logran abrir. Entren al enlace que les acabo de enviar. No me aparece en el chat, teacher. Igual a mí no me aparece en el chat. Perdón. ¿En cuál chat lo compartió, Saúl? Perdón, es que estaba solo en el chat de una persona. Aquí va para todos. Sí, sí, William me contestó porque solo a él le fue, le llegó. Ahorita sí. Ahí está. Bien, ya regreso. Esto dura 2 minutos y medio, ¿ok? Apaguen sus micrófonos, yo se los voy a apagar y háganlo cada uno. Háganlo cada uno. ¿Pueden entrar al sitio? ¿Lograron entrar? En eso estoy. ¿El que dice? Prueba de inglés. Con el enlace. Sí, entré, me está cargando. Waiting for love. A ver, va a aparecer esto, ¿eh? Y bajan aquí. Aquí está el listening. Son 10 personas, son 10 ejercicios. Okay.
Okay, háganlo. Ok, vamos a revisar. Voy a dar play y me dan su respuesta para cada uno.
El number one ya lo hicimos. Vimos que es chef y está correcto. Okay, he really enjoys preparing food at the Italian restaurant. He's a chef. Now, let's continue. Number two, my father teaches math at a university in our hometown. Therapist, firefighter, or professor? Professor. Professor. Professor, correct. Number three, I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Accountant manager. Accountant. Or Accountant. Number four, right. She carries a gun for protection as part of her job. Yes. Police officer, correct. Number five, the man will explain all of the historical sites on your trip. Yes. Tour guide. Number six, Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Sales associate. Correct. Number seven. He'll stop near the next light and you can get off there. Seven. He'll stop at the next light and you can get off there. Bus driver. Correct. Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Server. Correct. Number nine. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Mechanic. Number 10. My sister enjoys working for the airlines. But traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Flight attendant. Correct. Okay, very good. You got 10 out of 10. 10 de 10. Perfecto. Okay. Now, continue then. Here. Si ustedes descargan y tienen el libro, bueno, el libro está en la plataforma, ¿verdad? Es este enlace el que estuvimos trabajando. Let's continue now. So in this class, we are using the simple present. No sé si está hablando. Okay, we are using the simple present. Affirmative statements and negative statements. For example, I keep track of the financial account. ¿Alguien más escucha? ¿Escuchan o no? Yes. ¿Alguien no me escucha? Parece que alguien me escucha. Karen, ¿qué pasó, Karen? ¿No escuchas? Sí, me están escuchando. Sí. Okay. Affirmative, I keep track of the financial account. Negative, I don't keep track of the financial account. Affirmative, you know the policies and regulations. Negative, you don't know the policies and regulations.
We advertise the company. We don't advertise the company. They help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. Mm-hmm. Only you, Arlene. Okay, now I want to show you but I want to play the video. Okay. Si no funciona aquí. Okay, watch this video, please. It's a brief explanation about the simple present. Okay? Pay attention, please. GoEnglish.tv. The present simple. How do we form the present simple? Affirmative. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. I. Drink. Coffee. Conjugating the present simple. Affirmative. I play the piano. You play the piano. He plays the piano. She plays the piano. We play the piano. They play the piano. How do we form the present simple? Negative. Subject. Plus. Do. Plus. Not. Plus. Verb. Plus. Object. Adrian. Doesn't. Like. The doctor. Conjugating the present simple. Negative. I do not play the piano. You do not play the piano. He does not play the piano. She does not play the piano. We do not play the piano. They do not play the piano. We can contract the negative form of the auxiliary verb, do. I do not. I don't. You do not. You don't. He does not. She does not. He doesn't. She doesn't. We do not.
We don't. They do not. They don't. How do we form the present simple? Okay, I'm gonna stop here because hoy solo vamos a ver affirmative and negative. Ya, lo muestro acá de nuevo y vamos a enfocarnos acá. I go, I don't go. You go, you don't go. Voy a saltar acá, que esta parte la vamos a ver mañana, más a fondo. We go, we don't go. You go, you don't go. They go, they don't go. Okay? This is la forma affirmative and negative and simple present. Bien, no sé si tienen alguna pregunta de esto hasta aquí. No. No question. Question. Perfect. Entonces, por acá en el libro hay unos ejercicios para poner en orden estas oraciones. Okay, usando the simple present. You say, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Unscramble es ordenar, ¿verdad? Using these words. Now, keep the companies track financial accounts off. Y esto quiere decir que off lo vamos a usar dos veces. Por ejemplo, vamos a hacer la primera. Esta quedaría, they keep track of financial accounts, they keep track of financial accounts of companies. Así quedaría la primera, ¿eh? They keep track of financial accounts of, de aquí nos dice que dos veces, companies. Ok. Entonces, eso es lo que hay que hacer con las otras tres. Tomen la captura de pantalla, por favor. Y los voy a dejar trabajando un par de minutos. ¿Ya la tienen? Ok. Mientras trabajan, voy a pasar la segunda lista y solo activan su micrófono para decirme presente. Mientras siguen trabajando los demás. Vamos a ver. William Amarildo Arevalo. Vimos por ahí que tiene problemas con el micrófono. Ángela Patricia Rivas. No se conectó, ¿verdad? Francisco Javier Calderón.
Here. Good. Wilfredo Vicente. Permítame. Karen, hágame el favor y deje de compartir la pantalla un momento. Gracias. Es que necesito verlos a todos al pasar la lista. Ok, lo siento. ¿Necesita la captura de pantalla? ¿No la tomó? Se la pongo. No, no, la tomé. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Dónde vamos? Wilfredo Vicente. Here. Good. Max Fausto no se conectó. Francisca Delmira Guillén. Here. Vladimir Arturo Carrillo. Here. Luis Ernesto Montano. Edgar Ricardo Rivas. Here. Good. Rafael Antonio Santos. Here. Yes. Julio César Pérez. Okay. Roberto Alexander Sánchez. Here. Mira. Karen Stephanie Flores. Here. You. José Jacinto Rafael. Here. Thank you. Arlene Vanessa. Present. García. Present. Good. Glenda Ligia Corena. Here. Thank you. Melvin Gilberto Pérez. Here. Thank you. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Thank you. Héctor Eduardo López. Present. Thank you. And Delmi Beatriz Vázquez. Here. Thank you very much. Okay. Dejo de nuevo la pantalla y vamos a revisar.
Okay, who has number two? We don't advertise the company on internet. Yes, we don't advertise the company on the internet. Okay, perfect. Number three. I take notes every day in the meeting. Not every day in the making meeting. Okay. Every day in the meeting. I take notes every day in the meetings. Yes. And number four, Carlos. Carlos Mauricio answered the phone at the reception. At the reception. Okay. Excellent. Now, any question with this? No question. No question. No question. Yeah. Entonces. Tengo un ejercicio. Okay. Can you see this? Yes. Aquí les tengo unas oraciones. Dice, yo trabajo en una fábrica. Tú reparas computadoras, nosotros hacemos reportes en la mañana. Ellos escriben cartas para los clientes. Ustedes limpian la oficina todos los días. Nosotros manejamos los camiones de la compañía. Yo contesto el teléfono en la oficina. Ustedes entonces me van a escribir esto en inglés en affirmative and negative. For example, the first one is... work in a factory. Okay. And the negative form. I don't work. I don't work in a factory. Entonces esto es lo que quiero que ustedes hagan con el resto de los oraciones. Escriben in affirmative and negative in English. Okay, tomen la, take the screenshot, please. Tomen la captura de pantalla para que lo trabajen. ¿Ya lo tienen? Yes. No se me vayan a ir al traductor. Okay. Como un diccionario, a una palabra, ¿verdad? Por lo demás, lo deben de saber hacer. Okay.
Okay. Bueno, les queda eso entonces de homework, ¿no? Okay. Lo hacen y lo revisamos mañana. It's good to see you again. Okay. Have a good night. Recuerden, en la plataforma siempre hay una tarea para cada, después de cada clase. Okay, traten que no se les acumulen, ¿verdad? Todos han hecho la tarea. Solo ahí Wilfredo que ha tenido problemas para entrar a la plataforma, ¿verdad? Que esperamos le resuelvan en la oficina los técnicos de la academia, ¿verdad? Para que pueda hacernos todo eso. ¿Ok? Okay, see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Tomorrow.